Hola amigos de StarCraft Remasterizado, estamos en vivo disfrutando de este genial enfrentamiento, evento tremendo que estamos viendo, el mapa de Circuit Breakers, los dos jugadores que les quedan dos vidas se enfrentan esta vez, JD Conan y Terror en round 5 de este enfrentamiento. Estamos ya, parece que a dos rounds de que todo esto se termine, así que a disfrutar de este tremendo evento. Uy, acá me salió el WhatsApp. No es necesario ya. Ahí está, vamos por acá. Ah, no, ¿qué le estoy mostrando esto? Ah, es que estamos en la anterior partida. Un ratito. Listo, ya está. Voy a quitar la transmisión de los chicos para... Ahí está, perfecto. Listo, entonces, tenemos por acá a los jugadores. Vamos a marcarlo. Bueno, aquí tenemos a las 5 en... ¡Oh, de posiciones lejanas! ¡Qué bueno es esto para... Qué bueno es esto para el espectáculo, tío. Posiciones lejanas. Parece que no están teniendo problema de lag, así que feliz. Vamos a poder disfrutarlo en toda la máxima calidad de este enfrentamiento. ¡Wow! Somos 583 personas. Muchísimas gracias. Sale nuestro amigo Terror a ponerse Rax. Oh, no olvidemos que mapa escogido por Terror. Escoge el que perdió la partida anterior. Así que ese fue esta vez Terror. Tenemos... posiciones cruzadas para un Sir versus Terran de altísimo nivel en Latinoamérica, así que esto va a estar buenísimo. Depot para nuestro amigo Terror por acá. Tenemos el Rax haciéndose la búsqueda de JD Conan hacia la parte superior. Y por acá tenemos también ya lo clásico, el 12 Hatchery, obviamente, porque es una salida económica para el Sir. Que hay que hacer definitivamente. Va a salir a buscar aquí rápido apenas se acabe este Rax para complicar al enemigo. Si es que hay un 12 Hatchery aquí o un 12 Hatchery aquí, podría complicarlo muy rápido debido a esta posición. Ahí está, salió ya, sale rapidísimo con ese obrero. Y por acá tenemos Hatchery para JD Conan, que aquí está aguardando, me parece, para tener Spawning Pool. 172, 186, sí. Spawning Pool primero. Muy bien. Así que ahora sí va a poder dronear todo lo necesario. Sabe que el enemigo podría justamente hacer lo que podría pensar hacer. Si es que el enemigo está acá. Y miren esto. Le va a ver el Overlord y automáticamente va a saber dónde buscar. Ahí está, listo. Lo tiene, así que acción acá. Se tiene que volver a la base y acá... a ir directamente a ver al enemigo. Posición cruzada. Entonces de repente ya solo sacar un Marine más y regresar a esta zona. Pero quién sabe. Vamos a ver qué es lo que decide hacer nuestro amigo Conan. Sale también a hacer la búsqueda, como vemos. Y va a encontrarse por aquí con ese obrero, ¿eh? Ah, nombre y bandera. Uf, muchas gracias por avisar. Los nombres y banderas. Dice Tech J. Conan. Ah, me olvido de eso, tío. Ya, entonces acá, ahorita Tech cayó. Tenemos más bien a JD Conan. Pero JD Conan viene de ganar. Así que buenísimo. Gracias por avisarlo. Cambió súper rápido. Mientras vemos ahí el scouting. Está ya. Ahora cambio las banderas. Tito. Entonces. Muchísimas gracias. Vamos, Henry. Terror, vamos, Jan. SC Forever. Muchas gracias, Henry. Muy agradecido. Ya, a ver, y las banderas. Vamos a ver cómo lo estamos viendo ahorita. Tenemos a JD Conan como jugador 1. Entonces. Uy, cuidado con ese Bunker Rush. Teníamos Bunker Rush terminado. Uy, acá tiene que estar pegadito. Justo ayer en el stream le pasaba esto. Un ratito, ahorita cambio la bandera, un ratito. Que sale ese Sanken. Estamos, ¿eh? O sea, ahora sí, el ataque directamente. Cae ya, caen esos drones. Se lanza con todo a defender. Muy bien, los drones, cuidado con los drones. ¡Uy! ¡Oh, se los logró llevar! ¡No! ¡Ah! Esa pausa que le cuesta perder esas unidades. Y bueno, le hizo el Bunker Rush, aunque estaba lejos. La población al doble. Vamos a ver cómo sale esto nuestro amigo Conan. Se complicó bastante, ¿eh? Se complicó bastante. A ver, mapa. Foto. Ahí está. Qué transmisión, Jan. Latinoamérica unido por StarCraft. Larga vida al StarCraft. Saludos desde Trujillo. Muchísimas gracias, Juan Pastor, muchísimas gracias. Adolfo también, muchas gracias. Si quiere que gane Conan para que haya revancha con Tech,
Imaginan si gana con Antigo, Terror se queda con una vida. Se podría ir del evento, imagínense eso. Porque Tekla ha jugado bastante bien, ¿eh? Tek y Terror se tienen estudiado. Bueno, Tek lo tiene estudiado ahí al parecer. Le ha jugado bastante, bastante bien. Bueno, tenemos por aquí la Academy haciéndose. Por aquí segundo Rax también. Y la expansión también avanza, ¿eh? Ojalá gane Conan para la revancha junto con Tek. Muchas gracias, Adolfo. Está. Saludos para la gente. ¿Desde dónde nos ven? América Unida, en verdad está unida. Latinoamérica. Uy, cuidado, que aquí se ha lanzado. Se ven las molestias. Se logra colar este Serling. Ha visto ese segundo. Uy, tío. Tío, puede ganarle Conan. Imagínense eso, si pasa eso. Qué locura sería, las apuestas. Uy, se bajó un SCV. Esto no lo puede permitir. Terror busca una posición para bajarse uno más, pero tiene que meter. ¡Uy! Uy, cuidado con eso, cae ya el Serling al fin. La población todavía está al doble, así que no hay que emocionarnos. Oye, ¿qué es esto? Un bat. Cuidado con eso, Cuidado con eso. Es como una revenge battle. Ah, sí. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, me encanta. Estoy viendo bastante fair play. Bastante, bastante bien. Ahí nomás pueden. En la partida del Observer, el Observer le dio toda la visión. Así que bien. Esto es genial. Si se puede mantener un juego así, sin que el público esté como avisando a los jugadores. Y si no tenemos jugadores que son poco profesionales y miran al otro. No se pueden hacer eventos en vivo, ¿no? En los que puedas disfrutar de esa adrenalina. En la que todos estamos juntos disfrutando esto al mismo tiempo. Y si ustedes quieren ver al jugador Terran, van a su canal. Si quieren ver al jugador Protoss, van a su canal. Si quieren ver al Surf, si quieren ver a los dos y escuchar mi narración. O si no me quieren escuchar, pero quieren ver el punto de vista de lo que quieran hacer. Es una locura tener cuatro canales al mismo tiempo proyectando el mismo juego, pero desde distintas perspectivas. Así que yo la verdad que estoy emocionadísimo por poder traerles un evento de esta manera. Bueno, vienen con todo por aquí. Las molestias contra el Overlord. Pero le da tiempo para que pueda poner estos Sunken de protección. Pero no. Tiene que poner la estructura. Y esto se lo lleva a Terror, tío. Se lo lleva a Terror. El timing de ataque tremendo. El Sunken que cae. El bloqueo buenísimo. Pero GG de Conan. Lamentablemente lo tenemos cayendo. Entonces. Y Conan, que es el que pasa a tener una vida también. Esto se puede terminar en el siguiente enfrentamiento. JD Conan pasa a tener una vida. Y ahora nuevamente tenemos pues una vida para JD Conan, una vida para Tek y dos vidas para Terror, que salva esta posición. Bueno, ese Bunker Rush le funcionó y el mapa también le funcionó muy bien. Así que esta partida llega a su fin. Ya saben, los miembros del canal van a poder acceder a estas replays apenas terminemos la grabación el día de hoy. Ahí está, Terror, dos vidas, JD Conan y Tek, una. Ahora le toca jugar a Tek, nos va a decir cuál es el mapa que le toca. Y vamos a continuar con ello. Por acá les dejo el siguiente video y por allá ese que les recomiendo ver. Soy Jan, esto es Remaster TV, pasión por la estrategia. Nos vemos en el siguiente.